Cambiamos de tema para hablar sobre el Ministerio del Transporte, el SOAT y los motociclistas, quienes han afirmado que citan nuevamente a movilizaciones en todo el país para este miércoles, debido a que el Ministerio ni el Gobierno Nacional han cumplido con lo que les han prometido durante los últimos meses. Desde el Ministerio de Transporte continúan con los diálogos con las aseguradoras para garantizar que los motociclistas del país puedan acceder a la compra del SOAT. Y estamos tomando las últimas decisiones que tienen que ver con el análisis que está haciendo el ADRES y el Ministerio de Hacienda para cumplir la propuesta del presidente. Desde el Gobierno Nacional fueron enfáticos en que se cumplirá la promesa de no aumentar el costo de seguro obligatorio. Sin embargo, hay un pero. ¿Cómo podríamos, de recursos que utiliza un porcentaje que genera el SOAT, se pueden ir destinados a poder reducir la tarifa del SOAT? Pero lo que tiene que quedar claro es que mientras la siniestralidad en Colombia siga en los niveles que está, el SOAT va a seguir siendo una póliza costosa. Durante el 2022, solo en Bogotá, que representa el 25% de las muertes en accidentes de tránsito, han muerto 200 motociclistas, cifra que tendrá que reducir. Mientras tanto, el gremio asegura que realizará una nueva jornada de movilizaciones al no tener cumplimiento oportuno por parte del gobierno. No se ha logrado absolutamente nada, siempre se ha quedado en que lo vamos a solucionar, pero la problemática en las calles sigue generando inmovilizaciones a compañeros que no han podido sacar el SOAT, que no es justo. Aseguran que los problemas en cuanto a la compra del SOAT no garantizarán su seguridad en la vía y que las cifras no se reducirán de no contar con una buena infraestructura que permita que rueden seguros en las calles del país.